Quédate donde pueda verte, Batman. Ni te imaginas cómo se ha defendido el viejo muñeco de nieve. Pero al final, tengo lo que quiero, que es lo que importa. ¡No te muevas, chico! ¡No! 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 Cuando acabes aquí dentro, puedes reunirte conmigo en el Salón Iceberg para volver a darte una paliza. ¡Disfruta de ese polo poli! Por favor, ayúdame. Estoy aquí. Por favor. El hielo parece inestable. Tengo que moverme despacio, tomarme mi tiempo. Por favor, ayúdame. Aguanta. Aquí deberías estar a salvo. Gracias. ¿Eres de la comisaría 13? ¿Y el resto de tu equipo? Hay dos hombres más en esta sala. El pingüino los ha congelado y luego ha ido a por mí. He corrido y... bueno, ya habrás visto lo que ha pasado. Iré a por ellos. Tú espera aquí y procura entrar en calor. Pingüino, es peligroso. Ten cuidado. Gracias, Batman. ¿Están los demás a salvo? Pingüino, es peligroso. Ten cuidado. Mencionar a mi amiguillo de ahí abajo. Me presento a Peque. ¿Quién iba a imaginar que un pez tan grande podría ser tan útil? Yo no, eso seguro. Es un camión de la basura móvil. Todo lo que tiro a su tanque desaparece. Problema resuelto. Estoy aquí. ¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¿De dónde ha sacado el pingüino esa pistola? Se la ha robado a Mr. Freeze, pero pienso recuperarla. ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Yo necesito ayuda, por favor! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Yo necesito ayuda, por favor! Quedaos aquí por ahora. No hay problema, señor. ¡Hay más! ¡Como nosotros! Si siguen vivos, los encontraré. Éramos más gente. ¿Están a salvo? ¿Has encontrado a los demás? Se los han llevado a una de las salas de al lado.
Éramos más gente. ¿Están a salvo? ¿Has encontrado a los demás? Gracias, Batman. ¿Has encontrado a los demás? Están usando gafas de imágenes térmicas. Todo el que las lleve podrá verme escondido en la oscuridad. Escúchame, cerdo. La única razón por la que sigues con vida es para que Batman tenga que venir a salvarte. Sí, y cuando aparezca pienso volarle esa cabeza puntiaguda. Y luego voy a divertirme contigo. Batman os va a estampar contra el suelo, payasos. Y una mierda. Cabepot solo contrata a los mejores. No somos como los demás payasos de este sitio. Somos profesionales. Desde donde estoy yo, parecéis exactamente iguales. A mí se me acaba la paciencia, a vosotros se os acaba la gente. Queremos que se acabe primero. El pingüino nos ha dado una orden, así que vamos. ¿Quién está gritando? He encontrado a alguien, creo que se han caído. Esto no me gusta, no se despierta. ¡Despierta! ¿Me oyes? ¡Despierta! ¡Déjate ver, gallina! ¡No consigue hacer eso! ¿Qué está pasando? Déjale, tenemos cosas más importantes a las que estar atentos. ¿Qué te pasa? ¿Es que te da miedo mostrarte? ¡Dos abajo! ¿Te creéis que ha ido? ¿No quieres esconderte en la oscuridad? Buena suerte. ¿Dónde estás? ¡Venid aquí! ¡He encontrado a Batman! ¡Ha usado el humo para escapar! ¡Ese cabrón tiene de todo! ¡Conmigo! ¡Detén! ¡Qué diablos eres, Batman! ¡Bienvenido al Club de los Rehenes! Uno de la banda del pingüino ha cogido a ese poli de rehén. La única forma de salvarle es asegurándome de que el secuestrador no me vea. ¡Basta! ¡Basta! ¡Aléjate de mí! No te muevas, volveré.
está pasando ahí dentro? ¿Habéis parado a Batman de una vez? ¿Y qué pasa con el traje de Freeze? ¡Contestadme! Te he visto despejar la sala. Ha sido impresionante, tío. Me llamo Tom, Tom Miller. Eres parte del equipo de asalto de Gordon. He visto tu ficha. ¿Ah, sí? Digo, sí, señor. Cabepot ha convertido este sitio en una fortaleza. Alguien nos ha delatado. A los chicos y a mí nos han cogido, nos han traído aquí y nos han dado una paliza de muerte. Ya estáis a salvo. Solo quedan dos desaparecidos más. ¿Has probado en el salón Iceberg? A Cabepot le gustaba llevarnos ahí para zurrarnos un poco más. Con suerte, ahí es donde estarán. A ver, escuchen. Por si no se han dado cuenta, Batman acaba de salvarnos el cuello. A partir de ahora, aquí mandamos nosotros, que no entre ni salga nadie. ¿Y el cabroncete que nos ha hecho esto? Yo quiero venganza. Y la tendrás. Cogemos las armas, nos escondemos aquí mientras Batman encuentra el resto de la unidad. Y luego ajustamos cuentas con Cabepot. Michaels, coge un arma y monta una patrulla. No hay problema. Sánchez, cubre la entrada principal. Vamos a intentar salir de aquí de una pieza, ¿de acuerdo? Como vea uno de esos hijos de perra, me lo cargo. Hay que hacer esto según las normas, chicos. Es lo que Gordon hubiese querido. Somos mejores que esa gentuza. No hay ni rastro de Freeze, solo su traje, y no puede sobrevivir sin él. Tengo que encontrarle antes de que sea tarde. Quiero que me pases al pingüino cuando le cojas. Prométemelo. Concéntrate en mantenerle fuera de aquí. Es un hombre peligroso, y tú estás alterado. Cometerás errores. Déjamelo a mí. Tienen hasta un maldito lanzacohetes. Tenemos esta sala bajo control. ¿Sabes quién más ha sobrevivido? ¿Has encontrado a un tal Jones? Sí, decía que se llamaba Elvis. Estaba siendo atacado por la banda del pingüino. Está a salvo. Gracias a Dios. Hemos sido compañeros durante 5 años. Dios, cómo quiero a ese feo hijo de perra. Está en la entrada al museo. Cuando encuentre a todos, podréis volver. Aquí estamos a salvo, Batman, gracias a ti. Cuando salga de aquí, pienso hacer lo que haga falta para acabar con Cabepot. ¿Quién es esa gente? Eso parece un kit de imágenes térmicas de nivel militar. Pero cuando queráis sorprender de verdad al bicho sigiloso que os persigue, usad esto. Nada sorprende más que un par de kilos de C4 arrancándote... ¿Cómo diablos ha conseguido eso, Cabepot? No lo sé. Pero pienso averiguarlo. Bien. Ya es bastante duro que esa escoria se haga con estos trastos en las calles de Gotham. Aquí parece que se está cociendo una maldita guerra. El pingüino me dijo que me cortaría los pies si no le contaba lo que quería saber. Este sitio está lleno de pistolas, bombas y... bueno, de equipamiento militar. ¿De dónde ha salido?
No dejaré que el pingüino se salga con la suya. Como le vea, es mío. Gordon ha dado en el clavo. ¿Puedes oírme? Claro que puedes. He pensado que querrías un pequeño entretenimiento mientras patinas. Dime cómo te llamas, hijo. ¡Que te den! A este cerdo le queda algo de vida. ¡Bien! Vamos a oír cómo chilla. Lo que oís es el sonido de un poli infiltrado al que le congelan los dedos con temperaturas bajo cero. Y ahora, me pregunto qué pasaría si cojo este martillo y... ¡Vaya, mira por dónde! ¡Le ha explotado la maldita bandera! ¡Eso! ¿Eres un gallina o qué? ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿No te dijimos que iba a pasar eso? Lo siento. Se nos habrá olvidado. ¿Qué tal si vas a buscar un abrelatas? Nah, no te molestes. Nada puede atravesar la puerta de seguridad. Estás atrapado ahí fuera. Deberías dar media vuelta y salir corriendo de aquí. Sí, por aquí no vais a poder pasar. Es lo mejor que puede ofrecer Wayne Tech. Viene con la garantía personal del mismísimo Bruce Wayne. Dicen que también está por aquí. A lo mejor deberíais ir a preguntarle por la combinación. ¿Cómo lo ha hecho? Dijiste que no podría pasar. ¡Tú calla y dale! ¿Tienes miedo, Batman? Es imposible que... Voy a cortarte en pedazos.
americano. Esto te va a doler, friki. ¡Esquiva esto! Pareces muy bueno. No eres tan fuerte. Yo te mato con una mano. ¿Cómo vas a vencerme? Cura del Joker. ¿Dónde está? Olvídate del payaso. Quiero a Cabepot. Tiene mi traje, mis armas. Acabaré con él por lo que me ha hecho. El pingüino es mío. Tienes que concentrarte en esa cura, o muchos inocentes morirán. Tú no lo entiendes. No puedo completar mi trabajo sin eso. Debo tenerlo. Todo depende de ello. El pingüino se protege con tu pistola de hielo. ¿Cómo puedo burlarla? ¿Crees que soy idiota? ¿Por qué iba a decirte eso? Porque si no puedo burlarla, no podré ayudarte a recuperar tu traje. Piénsalo, Víctor. Tienes mala cara. Y si tú mueres, ¿qué le pasará a Nora? ¡No metas a mi mujer en esto, Batman! No te dejes engañar por la situación. No soy... ¡No! No es un buen día para cabrearme, Víctor. ¡Para! Hay un chip de seguridad que incorporé al traje para impedir que nadie usara mis armas contra mí. ¿Y qué tal te fue con eso? ¿Por qué no vas a por ese dispositivo de seguridad y te buscas la forma de pararle tú solito? Ha sido un placer, Víctor. Sigue pensando en esa cura. Yo te traeré tu traje.
¿Y mi traje, Batman? Creía que teníamos un trato. Tendrás tu traje, Freeze. Piensa en frío mientras trabajas en esa cura. Encuentra mi traje. Cuando lo tenga, te ayudaré. No puedo ayudarte sin mi traje. Encuentra mi traje. Cuando lo tenga, te ayudaré. ¿Con qué ese es el famoso traje de Freeze? Por desgracia. Oh, ¿pero qué haces? Cuando salga de aquí, espera 10 minutos y luego llévale esto a Freeze. No te hará nada. No hay problema, Batman. ¿Quién es esa gente? Eso parece un kit de imágenes térmicas de mí.
Batman. Sé que eres tú. ¿Qué pasa? ¿Por fin te has echado valor y vienes a por mí? Pues, buena suerte. No puedes ganar, Batman. Ya eres mío, Batman. ¡Ayúdame! ¿Sabes qué, Batman? Este te lo doy gratis. Ven a intentarlo. Si no tienes miedo, claro. ¿Eh? Venga, dispara, maldito seas. Estás acabado, Cabepot. ¡No! ¡Perdóname! Por favor, no me hagas daño. Eso no te lo puedo garantizar. ¡Ni yo! He intentado ayudarte, Batman. He dado la oportunidad de acabar con esto y largarte, pero oh, no. Tenías que ser el gran nombre. Pues, ¿sabes qué? Desde aquí arriba se te ve muy pequeño. Oh, no te pongas triste. Tengo una sorpresita para ti ahí abajo. Cuando compré este sitio. Y me es muy útil. Thank you.
vamos tú y yo! ¡Murciélago contra pingüino! ¿Dónde está Cabe? Vaya, mira quién es, Mr. Fizz. Basta. Fizz, basta. Por supuesto. Se arrepentirá de lo que ha hecho, señor Cabepot. La cura. No hay cura. ¿Qué? Tal vez debería explicarme. Crear un antídoto para la enfermedad que aflige al payaso era fácil. Por desgracia, la cura se degrada muy rápido. Necesita un elemento restaurador, una especie de enzima reafirmante. Sin ella, se descompone antes de poder ayudar al portador. He visto esto antes. Encontrar la enzima apropiada no es el único problema. Tiene que estar adaptada y unida al ADN humano. Eso nos llevaría décadas. Un tiempo que no pareces tener. ¿Y si te dijera que conozco a un hombre que lleva siglos expuesto a esa enzima? ¿Qué hombre? Se llama Ra's al. Tráemelo aquí. Solo necesito una muestra de su sangre. Es tu única esperanza. Ra's al Ghul está muerto. Entonces el payaso y tú estáis perdidos. No exactamente. Necesito que alguien me diga dónde está su cuerpo. Y podré ir a despertarle. ¡Blasfemo! ¡No eres digno de hablar del gran Ra's al Ghul! Eres un iluso, Batman. Has dejado escapar a tu única esperanza. No, Dick. Si Ra's al Ghul está en Arkham City, tengo un rastro directo hasta él. ¿Estás seguro de que este hombre puede aportar el ingrediente que falta? He visto a Ra's al Ghul muchas veces. Dice tener más de 600 años. Y yo le creo. Lo que significa que algo le mantiene con vida. Esperemos que tengas razón, Batman. Al fin y al cabo, tu vida depende de ello. La estructura de la enfermedad que te afecta es complicada. El elemento que sugieres es interesante desde una perspectiva puramente científica. La estructura de la enfermedad que... te afecta es complicada. Oráculo, cambio de planes. Voy a por la Liga de Asesinos. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver con todo esto? Un momento.
¿Es por Ras o por su hija? El pingüino tenía una de las asesinas de la Liga presa en el museo. He reconocido la insignia. Forma parte de la guardia de élite de Talía. Lo sabía. ¿Qué tiene esa mujer que la convierte al instante en la persona más importante de tu mundo? Talía no es el objetivo, Bárbara. Te he enviado la cura sin terminar de Freeze. Me parece que la respuesta está en... En la sangre de Ra's al Ghul. Está bien, Bruce. Supongo que tienes que ir a por él. Pero por favor, céntrate. No dejes que ella te despiste otra vez.